Llevamos muchos años escuchando que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario. Sin embargo, este término a mí no termina de gustarme, ¿no? Nosotros somos una parte muy importante del sistema sanitario, probablemente de las partes más importantes, porque tenemos una capacidad de resolución muy, muy alta, de en torno al 95%. Resolvemos el 95% de los procesos que nos llegan y estamos muy cerca de las personas que nos necesitan, que es nuestra población, para hacer fundamentalmente atención. Pero no solo atención respecto a los problemas de salud, sino hay una parte muy importante que se desconoce, que es nuestra actividad de medicina preventiva. Somos los más capacitados probablemente para desarrollar actividades preventivas con nuestra población para ayudar a que las personas no enfermen, ¿de acuerdo? Es muy importante saber que el sistema sanitario también es un sistema que puede, de alguna forma, entre comillas, enfermar, y es importante que, igual que nosotros cuidamos a nuestros pacientes, todos cuidemos a nuestro sistema sanitario, todos cuidemos a nuestra atención primaria para que pueda prevenir en el tiempo y cada vez mejor.